es un laboratorio que desde sus inicios, desde el 2014, trabaja con diferentes materiales y muy vinculados a la industria de la construcción. A partir de un material que recibimos en algún momento para prestar un servicio, para hacer un ensayo, una prueba y dar una respuesta a ese servicio, es que a nosotros nos surge la idea de que este material, modificándolo a través de diferentes procedimientos, podía tener esta aplicación. Nos sentimos muy contentos con esta primera presentación de patente ante el INPI. Este es un trabajo que nace en el año 2019 y eso creo que es una de las mayores fortalezas, que surge a partir de un proyecto de promoción financiado íntegramente por la universidad y con el objetivo de promover nuevas investigaciones, la formación de nuevos recursos humanos y la formación de nuevos directores. Aparece la pandemia y había que seguir trabajando y había que seguir integrando el equipo. Y después de mucho trabajo y de muchas idas y vueltas, logramos hacer la presentación. Así que para nosotros es una gran meta y es un gran objetivo el poder llegar a un producto que en principio pueda atender una demanda de nuestra región y de la sociedad en general. Bueno, este nuevo desarrollo trata sobre el poliestireno expandido. El poliestireno expandido se forma a partir de perlitas muy chiquitas de poliestireno expandible, que es con el mismo material con el cual se obtiene el telcopor, que por ahí es conocido para todo. Pero, a diferencia del telcopor, el desarrollo que nosotros llevamos adelante trata sobre variación o la modificación del proceso de producción que hace que ese poliestireno expandido o esa pieza que nosotros logramos sea de ultra alta densidad. Esa ultra alta densidad le confiere, además de las propiedades térmicas y acústicas que ya tiene el telcopor, le confiere alta resistencia. Le confiere una resistencia adicional o mayor a la del telcopor, que lo hace susceptible de ser utilizado en materiales de construcción. Por ejemplo, en este caso puede ser como cerramiento interior, como si fuera parecido a lo que se utiliza hoy con placas de yeso. Podría ser tranquilamente este producto de poliestireno expandido de ultra alta densidad aplicado a eso. Surgió todo en un contexto de pandemia, lo tuvimos que ejecutar en un contexto de pandemia. Entonces, teníamos especialistas en pergamino, especialistas en la plata, especialistas acá en Junín en sus casas y algún especialista acá en el laboratorio. Entonces, habíamos improvisado todo un sistema de cámaras y de audio para que Ale puede ejecutar acá los ensayos y todos los otros estemos conectados viendo los resultados de esos ensayos. Entonces, es como que era una tarea que iba más allá de la metalurgia que conozco yo, de lo civil que conocía Luis o de lo mecánico que conocía Miguel Tortorielo. Así que, además de todo, era muy divertido. Bueno, en cuanto a los ensayos, nosotros lo que hicimos fue, en primera instancia, junto con el equipo de trabajo en el cual participaban alumnos, que la verdad que fue algo muy interesante, hacer placas a modo de probeta, ¿no? Placas de prueba con distintas densidades fabricadas con variaciones pequeñas de ese proceso de producción y luego las trajimos al laboratorio, las procesamos, las dimensionamos y empezamos a trabajarlas. En primera instancia, lo que se mide es, como estamos hablando de que es de ultra alta densidad, lo primero que teníamos que medir era la densidad. Entonces, bueno, sacábamos la densidad. Después, otro componente muy importante y al que lo apuntábamos nosotros es a la parte de resistencia mecánica. Cuando nos basamos en la resistencia mecánica, en lo que resiste, en lo que soporta, tenemos que utilizar alguna normativa de referencia. Bueno, hoy, para las placas de yeso, hay ya normativa estandarizada, porque las placas de yeso que todos conocemos son comerciales. Entonces, hay normativa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esos parámetros que piden esas normativas y replicarlos en nuestro producto. Y de esta manera poder, además de saber la resistencia, ver cuánto soporta, ver si habíamos logrado ese cambio en las propiedades que nosotros habíamos pensado, además de eso vimos si aplicaba a la norma. O sea, si podría ya ser comercial y cumplir esa norma, por más que estuviera hecha para otra cosa. Llegando a un producto de muy buena resistencia, liviano, que eso es algo importante en la industria de la construcción.
conocemos muchos materiales, pero muchos son pesados. Este resiste, pero a la vez es liviano. Sabemos que este material tiene buena resistencia térmica y buena capacidad de aislación acústica. Entonces, esas propiedades combinadas hacen del poliestireno expandido de ultra alta densidad un material o un producto de mucha aplicación.